Leyenda Latina en vivo con Rafael Durán. Leyenda Latina, una entrevista especial ahora. Ella no es pelotero, pero tiene que ver con peloteros. Ella es Juliana, como ustedes quieran, pero ella es brasileña. Y bueno, yo quiero que ella me diga quién es ella para que ustedes se enteren. Bienvenida, Juliana, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, mi nombre es Juliana Ramírez, soy la esposa de Manny Ramírez. ¡Uy! Y también hija de un rey. ¡Ah! Sí. ¿Y cómo se llama el rey? Mi Dios. ¡Oh, good! Nuestro Dios querido. Sí, señor. Juliana es la esposa de Manny Ramírez, lo acaba de decir, y está aquí en el calor dominicano. ¿Cuántas veces ya has venido a República Dominicana? Bueno, esta va a ser mi segunda vez. Estoy enamorada, encantada con este país. Bella la gente, la comida excepcional. Y bueno, lo contaste, la gente muy cariñosa, being warm. Y me encanta. Qué bueno. Dicen que siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y de verdad que hemos visto el cambio que ha tenido Manny para con toda su carrera, con el público, con todas esas cosas. Y sabemos que tú lo has ayudado mucho. ¿Cómo ha sido este proceso de integridad entre ustedes, de integración? Lo proceso, you know, como ustedes han visto, ha pasado muchas cosas, pero gracias al Señor esas cosas se quedan en el pasado. Y lo más lindo es tener a Dios en su vida en primer lugar. Y para mí también fue un proceso de aprendizaje, porque antes siempre trataba de luchar con mis propias manos, y uno no puede, you know. Cuando uno se entrega al Señor, el Señor te lo ayuda, you know. Él te lo ponga primero, siempre. Y eso fue lo que pasó con Manny también. Muchas altas y bajas, y estar, you know, en lo peor, o en proceso de aprendizaje, ¿verdad? Como mucha gente lo pasa. Pero lo de él siempre es público. Claro. Y de muchas de las personas se lo pasan tranquilito en su casa. Pero en este proceso, Manny buscó del Señor y pudo ver de verdad lo valor que es la vida, que es su familia, que es la pelota, su juego, su carrera, el trabajo que el Señor lo ha dado. Porque te lo digo, que Manny para mí es un jugador excepcional. Yo creo que desde pequeño Dios te ha dado ese talento, ¿verdad? Y no, yo estoy muy feliz, te lo digo así. Tú sabes que muchos creíamos, tal vez, en el momento que Manny, ustedes anuncian que van a dedicarse un poco más a lo espiritual. Amén. Creíamos que era un pase, una cuestión pasajera. Uh-huh. Pero el día de la rueda de prensa aquí en el estadio, y mira cómo estoy, cuando escuchamos a Manny, que incluso interrumpía cualquier palabra de otra persona que empezaba con un verso, nos dimos cuenta que de verdad Manny está en esto, y de verdad que esto es muy bonito, de verdad que es digno de exaltar. Bueno, yo le felicito por eso. Déjame contar entonces una cosa que me sorprendió. Una vez estaba viajando y él me llama y dije, mami, ¿tienes tiempo? Y yo digo, papi, así al principio, ¿verdad? Al principio que él se convirtió. Y dijo, papi, estoy poniendo a los niños a dormir, están dormidos, no puedo hablar ahora por teléfono, llámame ahorita. Y él dijo, no, vete para el closet. Y yo dije, wow, ok, fui para el closet. Y él me dice, mami, arrodíllate. Y yo digo, ¿qué? Arrodíllame. Y yo dije, arrodíllate, mi amor, que voy a orar por ti. Y yo dijo, ay, Señor Jesús. Y él lloró una oración más bella. Pero al mismo tiempo, yo lo puse literal a los ojos, yo estaba así, Señor. Esto es increíble. Esto está pasando, you know. Y así fue, tomó el esposo increíble, un papá excepcional, Dios en primer lugar en su vida, cuando él fue a ese retiro que transformó su vida también, él volvió a ser líder, volvió a retiro como líder para otros, a dedicar su tiempo, 3 días, ¿ah? A más de 50 hombres, a ser un líder, lo que Dios lo ha hecho en su vida, él también hace en la vida de otros. Y es verdad que, wow, hasta yo me miro así, Señor, tú eres increíble, mi Dios. Todo lo que tú has hecho en nuestra vida y no la persona que él es hoy, es increíble. Es un cambio, mira, es otro hombre. Y ese momento, Juliana, cuando le toca a él retirarse del béisbol, salir del béisbol, ¿tú puedes por lo menos interiorizarnos un poquito de lo que tú viviste como su esposa? ¿Cómo fue ese momento? Que sabemos que fue duro para Manny, que tiene una carrera de tantos años, de una trayectoria, de muchos números, y que de la noche a la mañana tenga que abandonar por situaciones que nos pasan a los seres humanos. ¿Cómo fue esa situación entre ustedes? ¿Cómo pudiste soportarlo? Bueno, para corregir,
él no es que lo votaron o nada de eso, fue porque Oakland tenía dicho a Manny que lo iba a subir. Un acuerdo. Y cuando Manny, un acuerdo, ¿verdad? Y cuando Manny estaba ready ya para subir, dijeron que no tenía un espacio para él ahora. Entonces, aconsejó de su abogado, él dijo, mira, Manny, mejor entonces que tú te pides una carta de relief. Y quizás otras personas te pueden dar otra oportunidad. Y a él quedarse en la casa, él me dijo, ya mami, estoy feliz aquí con la familia y todo, pero sigo practicando duro todos los días. Nunca he dejado de practicar, es frente al espejo, él al gimnasio. Y yo le dije, mi amor, todavía puede. Él, no mami, yo estoy feliz aquí en la casa con ustedes. Me voy a quedar dando tiempo a los niños. Miami. Dijo, sí, Miami. Dijo, no, mi amor, todavía eso tienes. Esto no se acabó ahí. Empújate, vuelve a vaciar. Aunque tú quizás pienses que no quieres ahora, tú no sabes tu futuro. Y no, vuelve, se ve, pasea. Entonces empezó a practicar con tejada, ahí a gimnasio, y mira el chance ahora de volver a su país, a dedicarse a esta carrera bella, a su pueblo. Y everything is sold out today, tonight. Exactly. Everything is sold out. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Dónde? No, un amigo en común en Boston, no se presentó, que mi familia moraba en Boston, y yo fui a high school there, y cuando volví a Brasil a vivir, a mi college, y cuando estaba de vacaciones, volví a Boston a ver mis amistades, y esta amistad en común nos introdujo. Qué bien. Yo quiero ir a Brasil próximamente, un día de esto. Quiero ir próximamente, tal vez, año que viene. ¿Cuándo? Fútbol, olimpiada, cualquiera de eso, tenemos que ir para allá. ¿Desde cuándo no vas a tu país? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo no vas a tu país? No, yo voy siempre. Mi familia toda vive allá. Nosotros vamos dos veces al año. Es espectacular. Hay que ir y chequear. Buenísimo. ¿Y tú te encargas de coleccionar todos los newspapers, los trading cards, and todo? Trading cards los tengo todos. Los newspapers, I wish. Me gustaría que tuviera yo coleccionado más, pero tu mamá es increíble, tu mamá me lo guarda. Sí, pero te voy a hacer la pregunta de fuego entonces. Tú dices que tienes todas las trading cards, ¿cuántas tienes? Ay, muchachos, son cajas y cajas y cajas. Imagínate, ¿no? Cajas. De verdad, mira, Juliana, de verdad que... ¡Tu mamá número uno! ¿Se lo creen ustedes? Sí. Mira, Juliana, la verdad que estamos contentos de que estés con Manny en este momento de su vida. Por supuesto, te corresponde. Y de que le brindes al público dominicano, porque a través de ti también esta oportunidad viene para todo el público dominicano y luego Latinoamérica, porque yo creo que por ahí vienen muchas cosas para ustedes. Así que felicitaciones, gracias por tu tiempo y que sigan felices. Muchas gracias. Y tú eres de Venezuela, ¿verdad? Ya. Un saludo en conciencia especial a toda la gente de Venezuela. Espero breve visitar los países que nunca he ido, pero me hablaron muy, muy bien. ¿Cuándo me vas a enseñar primera clase de samba? ¡Ay, Dios mío! No me digas ya. No, todavía me acuerdo. Hablaremos. ¿Cuándo voy a Venezuela? ¿Y ya sabes merengue? Sí, claro. ¡Uepa! ¡Ah! Gracias. Me quedo atrás. Gracias, mi amor. Gracias a ti. Chao. Una foto. Radio Deporte 1590 AM y Leyenda Latina Productions, conjuntamente con Matrix 104.7 FM en República Dominicana e I95 Radio en Miami, les traemos nuevamente y en su nuevo horario Leyenda Latina en vivo. Vuelve nuevamente, sí, el novedoso programa ahora directamente desde la República Dominicana en conexión con los Estados Unidos y Venezuela, haciendo un enlace deportivo único. El béisbol de las Grandes Ligas y del Caribe, con las entrevistas y los invitados especiales, las notas más importantes de otros deportes. Y para los amantes al coleccionismo, les tenemos la hora de la colección. Y por supuesto, no puede faltar los Fuera de Juego. Leyenda Latina con Rafael Durán, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y de 10 a 11 de la noche, a través de Radio Deporte 1590 AM en Venezuela, Matrix 104.7 FM en República Dominicana y la I95 Radio en Miami. Number one. Leyenda Latina.